Bueno, a pesar de las adversidades, este equipo se crece, a pesar de los problemas que hay, y se lleva hoy 3 puntos para mí, bastante merecidos del campo del Guinigón. Hombre, los problemas te afectan, ¿no? Porque en el día a día, sobre todo cuando terminan los partidos, los entrenamientos, nos están afectando, pero bueno, estamos, por lo menos estamos viendo el apoyo de otra vez de gente importante de Fuerteventura, y eso nos invita al optimismo, ¿no? Y luego, nada, nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, y sabíamos en el descanso que con el 0-3 no estaba el partido terminado, pero también sabíamos que si éramos capaces de meterle mucho ritmo dentro del partido y no esperar a cuando vas por detrás en el marcador, eso nos iba a dar mucha ventaja, ¿no? Y yo creo que eso ha sido definitivo hoy. ¿Cuándo habla de gente importante? ¿Se refiere al alcalde que estuvo hoy aquí otra vez, el alcalde de Puerto Rosario? Hombre, el apoyo que nos dio el viernes y él nos había comentado que iba a venir por aquí, verlo hoy por aquí, eso se agradece. Yo sé que, como él decía el otro día, la solución no la tiene él, pero bueno, nos puede ayudar, sobre todo a darle un impulso a este equipo. Nosotros, tú sabes que desde el año pasado estamos hablando de que el equipo, si tiene el apoyo fuerte, podemos dar un salto de calidad, y en eso estamos, ¿no? Los chicos, yo creo que más no se les puede pedir.